Yo no voy a robar nada porque yo no soy ladrón. ¿Cómo sucedió lo de los hechos? ¿Qué fue lo que pasó? De esa parte de los hermanos míos, ellos siempre tienen conflicto conmigo. ¿Por qué? No sé por qué, dije, porque una vez mi mamá se murió y yo le dije que fui yo que ella se murió por mi culpa. ¿Por tu culpa? Dicen ellos. Y entonces por eso que son contrarios míos, por eso. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Pasaron palabras, ustedes discutieron o qué? No, yo le dije, tío, no me tire. No me tire, no te lleve de ellos. Que no fui yo. Que sí, que fuiste tú. Y yo, tío, yo no robo. Yo no soy ladrón. Yo no robo, tío. Tío, no fui yo. No me tire. Que me va a matar. Yo te voy a matar. Me tiró un tiro para arriba, uno en los pies. Y el otro me lo tiró en el cuerpo. Y me dio. ¿Cómo se llama tu tío? Andrés Matón. ¿Cómo? Andrés Matón. ¿Cuándo y dónde sucedió esto? Ayer, como a las 2:30 de la tarde. ¿A dónde? En la colina, en mi casa. ¿Cuál es el apellido de Andrés? Andrés Iciano. ¿Y qué tú le exiges a las autoridades? Que lo agarren preso y que pague por lo que hizo. Que si en verdad dice, que yo soy ladrón, que vaya. Que vaya al cuartel y busque algún ficha mía o algo. Si es verdad, ellos dicen que yo soy ladrón. ¿Qué te dicen los médicos, Andrés? Que me estoy, yo que estoy mal, después yo me voy a echar una vaina ahí, una tripa, una vaina, que yo estoy mal, yo no estoy bien. Y, ¿qué edad tú tienes, Andrés? 42 años. Pero yo dije, que yo le dije a él, no, tío, porque el hermano mío que le lavó la mente a él, como le dije ahorita. Hace un segundo yo le dije, solo hermano mío le daba la mente, porque el tío mío no es gente de mal. Entonces el hermano mío, solo que le daba la mente a él. Lava la mente y por eso él hizo. Él hizo lo que me hizo. ¿Cuántos tiros fueron? Él tiró 3 y me pegó 1. ¿En qué parte de cuarto? Ay. Está bien, está bien. Está bien.